Habitantes del municipio de León hacen largas filas para poder visitar a sus difuntos en diferentes panteones de la ciudad. Ya llevo 2 horas paradas y no dejan entrar. Mira, allá adentro está solo y acá adentro está el montón de gente. Digo, ¿por qué no dejan entrar? Donde yo voy a ver a mi hijo está solo. ¿Por qué no dejan? Y desde hace una hora que... Más de una hora. Ya tengo 2 horas y no dejan entrar. Mira, fíjate cómo está solo adentro del panteón. Y acá afuera, ¿dónde está entonces la sana distancia? Está abierto antes, están abiertos estos balnearios y todo, y el panteón nunca se llena, y ahora mira, no nos dejan entrar. ¿Qué les han dicho? ¿Están ingresando las personas? De que 50 personas. De 100. Y pues no, le digo, mira, está solo, ¿por qué no dejan entrar? Acá está más gente, mira. ¿Cree usted que sería más conveniente que entraran y a lo mejor adentro estarían más dispersos? Fíjate, ahora ya es de 10 a 5 de la tarde. ¿Tú crees que vamos a alcanzar a entrar? Toda la gente vamos a alcanzar a entrar, no vamos a alcanzar a entrar. También expresó otras visitantes que ellas estaban en el lugar desde las 12 y media del día, ya llevaban más de una hora y media y apenas estaban en la entrada. Desde las 12 y media del día. ¿Cuál es su nombre? Almadelia Cabrera. ¿De qué colonia viene usted? De Flores Magón. ¿Y viene a visitar a quién? A mi hermano. ¿Y también tiene entonces tanto tiempo por dar? Sí, compré las flores y todo, ya se cansaron estas niñas con las flores. Y no nos dejan pasar y entran gente y no sé cómo estén manejando allá adentro esto. Y ahorita ya les toca a ustedes. Ya estamos aquí adelante. ¿Es usted de qué colonia viene, señora? Yo de Santa Julia. Viene a visitar a mi hijo. ¿Piensa venir los próximos días a partir de que sí, ya les yo permite? Siempre vengo 3 veces a la semana, vengo los martes, jueves y sábado. Entonces las veces que venía no, nunca me dejaban entrar. Digo, ahora que ya estaba abierto y pues, no, se me hace un injusto. Claro, que no. Los camiones y aquí llenos, no nos dejan entrar allá, andan en los camiones bien apretados. En los bañarios, ¿cómo estuvo? Entonces, ¿de qué se trata? Claro, sí. ¿Usted viene acompañada con quién? Con mi hija y mi esposo. ¿Y usted tiene...? Yo con mi esposo y mis hijas, y mi sobrino. ¿Qué sienten? Bueno, ahorita la situación está difícil por el acceso. ¿Qué es lo que sienten? ¿Ya la emoción de a lo mejor de poder entrar, pero también la dificultad del acceso? Sí, exacto. Ya me di cuenta que habían abierto, pues se vino una, por lo mismo de un año de ausencia. Y pues ya lo que quiere uno es pasar. Así es como ellas expresarán su inconformidad de lo que llamaron una incongruencia por parte de las autoridades, porque habría menos contagios adentro del panteón con la gente dispersa que amontonados afuera en las esperas de poder entrar. Para Noti3 informó Leonardo Espinosa.